¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo, acá en quinta edición, Canal 9, señal de BTR para toda la región de Valparaíso. Y como ya ven en pantalla, estamos con el grupo de siempre, ¿cierto? Empecemos por Manuel Escobar, que está en la parte superior. ¿Cómo están, Manuel? Bien, bien, Víctor. Rodolfo. Los sospechosos Montt. De siempre. Ah, bueno, tú lo dijiste, Rodolfo Montt, que está por ahí. ¿Cómo están todos? Y tenemos un invitado en el día de hoy, que alguna vez ya ha estado en el programa, pero hoy ya en directo, sí, con todo y con los participantes habituales del programa, Carlos López Astorga, actor de Valparaíso, que ha estado en cuánta serie, teleserie, película y corto chileno ha habido en el último tiempo. Ahí ha estado Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal a todos? Acá estamos sufriendo por la cuarentena, como todo. Pero estoy bien, bien de salud, lo principal, que es lo principal de todo. Pero he estado muy bien, sí, con hartos proyectos que quiero, cuando termine esta pandemia, realizarlos. Y bueno, nosotros, como es habitual, hacemos un pequeño alto, ya estamos presentados y volvemos. Y bien, ya estamos de regreso, Manuel, Rodolfo, con Carlos, y bueno, partir con Carlos López Astorga, que actor, su último trabajo, mire, no es menor, estuvo en Inés del Alma Mía, con Benjamín Vicuña, con Elena Rivera, nada menos, estuvo, ¿cómo se llama este chico del bosque? Que estuvo en Tesis con Alejandro Amenábar, y recientemente lo podemos ver en la serie 62, La historia de un mundial, que es esto es lo último. Así que si ha tenido pocos proyectos, tiene que haber sido hace tiempo, porque tiene proyectos buenos y está de informador de cancha, Carlos. Bueno, esa producción de 62, Historia de un Mundial, fue hace más de un año que, y ahora recién aparece en pantalla. Fue por el director Rodrigo Sepúlveda, el mismo director que hizo Tengo Miedo Torero, de Pedro Lemebel. Y se trata de la historia de Carlos Bidbon, es decir, la experiencia que él tuvo a través de que era dirigente de fútbol, y a través de su gestión cumplió su sueño de mandar a Chile, es decir, de este país, ir a la sede del Mundial de Fútbol en 1962. Mi personaje era de periodista, donde buscaba la noticia, le entrevistaba a los jugadores y les preguntaba sus opiniones, cómo ellos iban a enfrentar con su adversario. Cuenta de 4 capítulos, y es de la productora Ocoa Film. También se grabó también en el Estadio Nacional, muchas escenas en el Estadio Nacional, también se grabó en la FAS, en la Fuerza Aérea Naval. Ahí se grabaron escenas interiores de camarines, de hospedajes cuando llegaban. Fue una producción bien entretenida y también fue creada por el Mauricio Dupuis, que fue el creador de esta serie también, y de la otra chica, Josefina Fernández. Hace poco la vieron esta producción en TVN, y los actores eran Daniel Muñoz, me acuerdo que era Berta Lazana, estaba el otro, mi compañero era Cristian Chaparro, que también hizo de periodista. Y tuve continuidad, grabé casi los 4 capítulos de esa serie. Bueno, Rodolfo, Manuel, ustedes también, por favor. Carlos, yo más que nada es preguntarte tú como vivencia, estando tanto en corto, en serie, en largometrajes también, ¿qué, para ti, cuál ha sido tu mejor experiencia? ¿Hacer los cortos, esta serie que hiciste hace poco, o el largometraje? ¿Qué es tu preferencia? Bueno, la preferencia para mí sería una película, pero salir casi en toda la película. Porque he hecho película, inclusive trabajé una película con Nicolás López. Era una película mexicana, pero era para México, se perdía. Y está en Amazon, también se ha dado en televisión, pero esa fue como la mejor experiencia que tuve de película, porque le gustó mi forma de ser, mi carácter, que era guardia de seguridad, donde una de estas chicas roba porque se llama Dulce Familia, porque no la dejaban consumir alimento en su casa.
donde esta chica partió al supermercado a robar. Correcto. Entonces yo la sorprendí, entonces eso fue como para mí la mejor experiencia de esa película con este director. ¿Rodolfo? No, yo simplemente felicitar a Carlos, actor de acá de la Quinta Región. ¿Cómo ha sido esto de que, bueno, siempre dicen que Santiago es Chile, ¿cierto? Y la descentralización de la industria del cine también ha costado una enormidad. Es decir, generalmente los actores que quieren hacer trabajos grandes, lamentablemente, tienen que ir a Santiago, ¿o no es así, Carlos? Sí. Casi todo el centro en Santiago, todo lo que se hace en Santiago. De repente hacen grabación aquí en Valparaíso, ¿eh? A mí me ha tocado hacer cortometraje. Ahora tengo que hacer, después pasando la pandemia, un cortometraje con los chicos de la Escuela del Dúo de Viña. Y ahora tal vez me va a salir otro cortometraje, todavía está en proyecto. Y ahora se va a grabar para junio una película mexicana, pero en Santiago. Entonces vieron mi perfil, que ya tengo como carita de mexicano, ya con los bigotes estoy morenito, entonces querían un perfil similar al mío, entonces ahí me estoy moviendo, pero julio se va a grabar esta película. El nombre no sé todavía, porque todavía está en proyecto, pero ya me lo informaron ya de esa película que va a ser allá en Santiago. Es mexicana, pero grabada en Santiago. Correcto. Felicitaciones. Pero me ha ido... Sí, disculpa, sí, yo he ido bastante a Santiago, inclusive de repente me he grabado en la mañana y he vuelto en la noche a mi casa. Entonces, como bien agitado, el trabajo es bien, bien arduo, entonces, pero lo que pasa es que me gusta lo que hago. Entonces, yo no lo veo que es algo extenuado, algo... No, me gusta lo que hago. A ver, Carlos... Ellos han hablado de los últimos trabajos, como lo ha hecho, pero me gustaría hablar de esta película que está en este momento en España, es la más famosa que hay, que se llama Inés del Alma Mía, que es una serie que tiene que ver, está basada en el libro de Isabel Allende, del mismo título, y con un reparto estelarísimo. Y fíjate que yo veo bastante televisión española, como le he contado, y no hay día que no se hable de ella. De hecho, la Elena Rivera ha estado invitada a los grandes programas de la televisión española de estos días, participando como jurado, como invitada, porque encuentran que la producción es de lo más grande, lo más costoso y lo más entretenido que se ha hecho técnicamente en España en los últimos años. ¿Cómo fue llegar a este trabajo? ¿Cómo te contactaron, Carlos? Bueno, primeramente fue un equipo técnico de alto nivel, con grandes profesionales, encabezados por Jorge Redondo también. El guión era a cargo de Paco Matías y al frente de la productora Fábula. Fueron los mismos productores que hicieron El Presidente y Mi Amigo Alexi, que también fue rodada en Santiago y también fue, me parece, editada en el Amazon también. Entonces lo que pasa es que a mí me contactaron por, bueno, yo postulé y vieron que necesitan gente para el pueblo mapuche, para estar a cargo de Mapudungún, perdón, el lenguaje Mapudungún a mí me enseñaron cuando yo ingresé a grabar la serie, también me enseñaron esgrima, y estuvimos a cargo de Isimalongo, que era como el mapuche jefe de todos los otros mapuches. Y el vestuario fue bien profesional porque me maquillaban todos los días, me ponían la famosa peluca que me llega hasta acá, después el atuendo, que, y sobre todo había lo principal, que decían que no querían hombres peludos, todos lampiños, porque de por sí en esa época los mapuches eran todos lampiños, no existían mapuches con pelo, entonces teníamos que afeitarlo las piernas, todo, la cara y todo, y teníamos que salir, pero bien impeque a la escena. Después cuando grabábamos escenas de violencia, ahí iban las maquilladoras, nos arreglaban las pelucas, el vestuario, pero fue una producción bien entretenida porque se trata de Inés, de una chica humilde, costurera, que ella sale, se embarca en busca de su marido, que en este caso se llama Juan de Málaga, y entonces ahí encuentra en el camino a el amor de Pedro de Valdivia, donde pasa muchos riesgos y conflictos, incertidumbre, para conquistar la ciudad de Santiago y para conquistar Chile también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento, en esta
la serie fue bien amena, pero llega el momento que llega doña María Ortiz de Gaete, que era la esposa de don Pedro de Valdivia, porque en ese tiempo, en esa época, a las mujeres que andaban con un hombre casado era muy mal admirado, y entonces en varias escenas a esta actriz Elena, es decir, a la Inés del alma mía, se le llama como barragana. Barragana es como sinónimo de concubina, y por eso ella se casa con Rodrigo de Quiroga, que en este caso era el actor Benjamín Vicuña, porque también era muy mal hablado, sobre todo el sacerdote le aconsejaba a Inés que se casara porque era muy mal visto. Pero fue una serie bien entretenida también, porque ella muy, también muy, muy agradable ella también, entonces fue el trabajo bien arduo porque yo grababa todos los días, de lunes a viernes, desde las 5:30 de la mañana que me pasaban a buscar el aván, hasta como las 6:00, 7:00 de la tarde, a veces hasta la 8:00. A veces hacíamos grabaciones nocturnas también, teníamos grabaciones nocturnas en una taberna, era, me acuerdo, donde ahí discutían y peleaban. Pero fue como bien entretenido también esta producción. También fue producida por RTV, por Boomerang Televisión y posiblemente también la van a dar por Chilevisión, porque por Amazon también va a ir, la van a editar. Bueno, si quieren ver anticipadamente Inés del Alma Mía, los capítulos están en el sitio web de Antena 3 Televisión, en todos los capítulos, está en YouTube, lo pueden ver. Claro. Y muy, muy entretenido. Hagamos un alto con Carlos Rodolfo. Te toca tu gran momento porque es tu segundo corto. Yo supongo que la próxima semana le tocará a Manuel presentar corto, ¿no? Sí, Manuel. Sí, pues así es la cosa. Ok. Rodolfo, ¿qué nos va a presentar ahora? Este es un corto totalmente diferente al de la vez pasada, Víctor. Y es... Para no anticipar nada, es un pueblo tranquilo donde de repente ocurre una extraña invasión al toque del gong. Así que vamos a ver el corte y de ahí lo comentamos. Veamos. Thank you.
Ahí estábamos con ese gong o al toque gong. ¿Cómo se llama el corto? Gong. Gong se llama. El... Gong. Bastante corto. Extraño, pero parte usted, Rodolfo, que es el ideólogo de este corto. A mí me gustó el corto por muchas cosas, Víctor. Es una rememoranza a este cine antiguo en el que se grababan los insectos con cámaras pequeñas para que, o sea, en cámaras macro para que se vieran gigantes y atacaran a la población. Me recordó mucho eso. Ahora hay unas tomas como cuando el caracol se está comiendo a este muñeco que parece genial, parece como si realmente se lo estuviera tragando. Algo interesante del corto, Víctor, es que el corto, hasta que aparecen los caracoles, está hecho de fotografías. Entonces, cuando llegan los caracoles, se comienza el movimiento. A mí me gustó mucho como ejercicio, Víctor. ¿Manuel? No sé, yo la primera vez que vi el corto, yo dije, ¿qué le está pasando a Rodolfo? Sí, está viendo demasiado David Lynch y cosas así, de ese estilo, porque dije, pero después de revisarlo, también me pareció bastante interesante el tema que finalmente es casi un pseudo stop motion, porque como bien dice Rodolfo, ya se van moviendo los personajes por fotografías, pero los planos son bastante distantes, o sea, un movimiento del otro, se nota que, aparte que los personajes no son móviles, son figuritas finalmente, y el movimiento realmente empieza cuando llega esta especie de ataque, en el momento que suena este gong, y lo que sí me gustó era cómo estaba tomado y los colores que le colocaron a esta animación, película, no sabría cómo catalogarla. Al corto. ¿Ya? Pero el tema de los colores y la imagen que te deja eso, que es tan importante para algo cuando te quiere dar escalofrío, que cambia el tema incluso de la intensidad de la luz y cambian también los colores, que es sumamente importante para entregarle al público, al observador, ya esa sensación de que algo malo está ocurriendo. Interesante, ¿eh? Carlos también lo acaba de ver. ¿Qué le pareció el corto? Mira, el cortometraje es muy interesante, muy bueno, el cortometraje es muy abstracto. Lo que pasa es que ahí yo veo que está la contaminación del medio ambiente, veo. Lo que pasa es que la contaminación del medio ambiente la veo porque es como se puede decir, como la naturaleza se pierde de acuerdo a las raíces de la niñez. Porque ahí aparece también, viene en este cortometraje, aparece un loto también, y en donde lo pesca el caracol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el tiempo el ser humano se va contaminando a través de la infraestructura capitalista, como se puede decir. Entonces, como le quita partes de la niñez, porque sale con una música muy bonita de los niños, y después se oscurece, aparece estos caracoles, y pues la veo como una película de terror cuando salen los muertos a comerse a la gente viva. Entonces, lo vi muy interesante también, pero eso es lo que transmite la contaminación al medio ambiente, ya sea por la aglomeración de todas las marcas, del loto. Eso es lo que me, de acuerdo desde mi punto de vista, como lo vi. Interesante, creo, su postura. No había pensado en esa parte, pero yo concuerdo con Rodolfo Montt. Lo primero que pensé cuando estaba viendo el corto, en Ray Harryhausen. Me pareció eso. Si no sabe alguien, Ray Harryhausen es el maestro de los efectos especiales en el cine, y fue el que hizo 10.000 años antes de Cristo, que hacía esa lagarto gigante y todas estas películas. Lo segundo, como concuerdo con Manuel, la iluminación y la fotografía espectaculares. Hay dos o tres tomas que tienen una iluminación indirecta que hace que el caracol se vea como algo omnipotente. Porque como tienen esa, lo firman con macro, y en la onda de Ray Harryhausen, hace que el caracol pase a ser un integrante, no más, sino que el integrante del corto, el protagonista del corto. Y viendo lo que dice Carlos, creo que hay que analizarlo de nuevo, porque podría tener alguna razón, y sí, como corto, como trabajo de corto entero, como historia, no hay que darle una más vuelta, pero
con esos, con esas partes, como te digo, la iluminación, la fotografía y el efecto especial, creo que está bien. Bien, ha salvado sus dos cortos estos días, Rodolfo Montt. Cumplí. La próxima semana veremos qué elige Manuel Escobar. Hacemos un alto y regresamos. Seguimos en nuestro programa 24 cuadros por segundo, hoy con el invitado Carlos López Astorga, actor porteño que tiene mucho que contar, pero ahora también tiene que contar Manuel y Rodolfo, porque ellos siempre tienen buenas noticias, informaciones, buenos datos, porque de repente usted tiene tal cúmulo de información en los streaming, en Netflix, en Amazon, ahora HBO Go y un montón más, que de repente uno se pierde en esa nebulosa y tiene un montón de afiche ahí y no sabe cuál ver. ¿Qué es lo que recomendaría a Manuel Escobar para ver en esto? Yo, por supuesto, me voy a ir con la parte que a mí me gusta, que es muchas veces la parte de animación, ¿ya? Con este anime, que es un anime japonés, que se llama Kimetsu no Yaiba, ¿ya? O Demon Slayer, ¿ya? Es una serie que está pegando totalmente actualmente, está muy bien hecha, la historia es increíble, de esta especie de cazadores de demonios, ¿ya? Y la animación es sumamente pulcra, está espectacularmente realizada, me encantó a mí cómo estaba hecha este estilo de animación, y también el tema de la historia y la evolución de los personajes. Recordemos que ya sea para una serie regular o para cualquier cuento, es muy importante cómo van evolucionando los personajes, y marca mucho eso también en el tema del interés que coloca el público. Cuando el público se logra identificar con los personajes, logra esta serie enganchar a una gran masa. Ya hemos visto es lo más representativo en tema de animación oriental, ya, es Dragon Ball. Dragon Ball tiene una evolución espectacular de sus personajes que marcó mucho a la gente y marcó a toda una generación, y más de una generación tal vez. Aquí pasa exactamente lo mismo, una muy buena evolución de personaje, una muy buena historia y muy bien contada. Está en Netflix, eso es lo más importante, la primera temporada, porque ya va a salir la segunda temporada. Rodolfo, ¿qué recomendarías? Mira, hoy, Víctor, quiero hablarles a todos que puedan ver una película de ciencia ficción suspenso que se llama Oxígeno. Esta película está en Netflix. Y trata de una mujer que se despierta en una cámara de criogenización y su inteligencia artificial o su asistente virtual le indica que le queda poco oxígeno en la cámara, que tiene derecho a una llamada como para que la vayan a ayudar, pero ella no se acuerda ni de quién es ni de su nombre. Y empieza como un raconto a tener imágenes de su pasado y tratar de armar su realidad antes de que se le acabe el oxígeno. Es una película bastante entretenida y recomiendo que la puedan ver. Se llama Oxígeno. Ahí tenemos otra recomendación entonces que está en la streaming. Carlos, ¿alguna cosa que recomendar? No, que veo pues bien poco Amazon y Netflix, así no hago otras cosas. Me gusta mucho leer a mí. Yo sé, ahora estoy leyendo de La actor y la diana de Don Doppelgänger. Y estoy leyendo también otra novela que se llama de Charlotte Bronte, Jane Eyre. Y estoy leyendo también La ruleta de las emociones también, porque me sirve también para mi profesión. Qué bueno. Ahí tienes, bueno, leer también una buena alternativa. Sí. Yo le voy a recomendar a la gente algo que está en YouTube. Y porque siempre recomiendo YouTube porque es lo más fácil. No todo el mundo tiene streaming. Y YouTube, la mayoría, incluso en el teléfono lo pueden ver. Hay alguien, que no sé quién será, que está subiendo desde hace como 2 semanas todas las películas del cine erótico italiano. Y aquí en el programa nos han preguntado mucho por el cine erótico italiano, el que va del año 68, 69, al 73, 75, más o menos. Y esta persona ya ha subido, por ejemplo, casi todas las películas de Laura Antonelli, algunas con traducción y con subtítulos al español, otras en italiano. Está Malicia con subtítulos, está Pecado Venial, por ejemplo, está... algo del obispo, ya no recuerdo el nombre, de Laura Antonelli, que tiene Homeroticus de Lando Busanca. Era todo ese cine que uno iba a ver porque creía que iba a haber algo más.
pero finalmente era una película común y corriente, no sabía ninguna cosa, pero se entretenía. Y fue un cine bastante concurrido entre esos años 70 y 74, cuando, y una época en que llegaba solamente ese tipo de película al país. Así que, si quieren recordar aquellos, están incluso en alguno en HD, vayan a YouTube, el cine erótico italiano, búsquelo por el título de la película, eso sí. Ahí teníamos las recomendaciones de esta semana, y usted después dirá si tenía razón Manuel, tenía razón Rodolfo, o si la novela era buena que recomendó Carlos. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa, nos queda poquito tiempo y no podemos irnos sin recordar a alguien que esta semana falleció en la sección obituaria, como es habitual, la incluimos. Yo no sé si Manuel y Rodolfo la conozcan o la hayan conocido o la hayan escuchado, porque fue una actriz muy famosa en los años 60, cuando yo estaba chico y leía el diario, veía, y siempre aparecía el nombre de Orieta Escámez, que falleció el jueves pasado y que fue una actriz oriunda de Concepción, que se inició en el teatro siendo adolescente. No sé, ¿la conocieron ustedes, Manuel Rodolfo? No, yo no tenía... Yo no, Víctor, cuando... Rodolfo, ¿qué decías tú? No, yo no, Víctor. De hecho, leí el obituario cuando lo vimos en la reunión de pauta y leí el obituario, me sorprendió su trayectoria y lo que hizo en el cine y en el teatro chileno. Carlos, yo supongo que usted la conoce más. Sí, la había escuchado, bueno, nunca la conocí en persona, me habría gustado también para aprender más de ella, porque de los actores ya antiguos, se puede decir entre comillas, uno aprende bastante. Ella también, yo la vi en la película de Regreso al Silencio de 1967, sí, donde también ahí trabajó el actor de, se llama Nelson Villagra, que fue el que hizo del Chacal de Nahuel Toro de Miguel Littín. Sí. Ahí él trabajó en esa película cuando ya se hizo famoso. Y ahí trabajó también Héctor Humberto, el esposo de Orieta, claro. Ellos también trabajaron en esa película, también hizo varias obras de teatro, como La Maleta, y también, otra cosa también, en el año 73, ella partió a Venezuela con toda su compañía de teatro, y después ya volvió y ya no era lo mismo, porque aquí se empezó a ser profesora de teatro y claro, hasta que murió a los 89 años, me parece, 83 parece. 83. Mire, lo que pasa es lo siguiente, claro, Orieta Escámez estudiaba en el Liceo de Concepción y desde muy pequeña le gustó hacer teatro, y alguna vez hizo teatro y se contactó con los hermanos de Uchel y formaron una compañía. Se conocían todos desde la adolescencia. De hecho, se casó con, claro, con Humberto Dibuchat, tengo entendido, y cuando hizo mucho teatro ahí en Concepción. Y luego, cuando van a Santiago, la descubren a un Clamarenco, que también fue un afamado director de cine, y le invita a participar en el año 57 en la película Tres miradas a la calle. Y le va bien en esa película, pero ella no fue nunca de cine, sino que fue de teatro. Posteriormente, la invita en el año 63 Raúl Ruiz a participar en el cortometraje La Maleta, también con los de Uchel, y vuelve al cine el año 67, como dice Carlos, con esta película de también de Nahuel Camarenco. Regreso al Silencio, Nahuel Camarenco. Claro. Y entre medio hizo solamente teatro. Con la compañía se va el año 70, me parece, a Venezuela, funda la compañía allá, volvió como el 75, y acá comenzó a hacer docencia en la Universidad de Institutos, y ya no vuelve a hacer cine hasta el año 2008, cuando es la voz en off de una película de animación, Manuel, que es una película ecológica. El título, no, el Leán, creo que es algo así. Y esa es más o menos su carrera. Hizo como 4 películas, pero su gran pasión fue el teatro. Además estuvo en, la gente mayor debe acordarse, en Fotonovelas, que era la revista Cine Amor, donde aparecían, eran como las viñetas de películas con ellos actuando. Bueno, eso fue más o menos la carrera de Orieta Escámez, que formó muchas generaciones y lamentablemente nos dejó esta semana. Claro, también hizo la última obra en el 2007, Borges contra Borges, también fue la última obra que ella hizo, obra de teatro. Y el tiempo nos pilló, Manuel, Rodolfo, Carlos, como es habitual, se nos pasa rapidito el tiempo. Esperamos que les haya gustado el programa. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Manuel, cuando, nos vemos cuando gustan, nomás me invitan. La próxima semana con sus cortometrajes de Manuel Escobar y a Rodolfo Montt también. Recuerden seguir a Rodolfo en Instagram. ¿Cómo se llama el sitio? En YouTube, en mi canal de YouTube, Mr. Fix en español. Ahí van a poder vernos y también seguirnos. Mr. Y al programa también, Víctor, 24 cuadros por segundo está en YouTube, así que suscríbanse. Y como decimos los youtuberos, hagan clic en la campanita que nos ayuda mucho. Así es. Que les vaya bien. Disculpe, ¿puedo decir algo? Nos quedan 2 segundos. Ya, lo que pasa es que saludo a Ivonne Griffith, que me pidió que la saludara, y también a todos mis compañeros, y que el corto Sobremesa va hacia arriba porque está postulando los festivales internacionales, en 60 festivales nacionales e internacionales, y los va a ir súper bien. Eso es. Qué bueno. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, gracias. Ya.